3 de la tarde, mi gente, y estamos conectados desde la página de Facebook en la transmisión en vivo. Así que vayan para allá. ¿Estás seguro, no, Ian Franco, que está la transmisión prendida? Por fin algo bien, nos salió hoy. Bueno, mi gente, vamos a hablar ahorita de lo que tanto está dando vueltas por todos lados, pues, ¿no? La respuesta contundente de René Residente a J Balvin. Ya, si decía Papi Juancho, ya me mataba yo solita. Entonces, a ver qué pasó. Les refresco un poquito la mente. J Balvin en estos días publicó: los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido. Les damos rating y por eso no nos dan respeto. Estoy nominado para que no vengan con que estoy dolido. Eso es lo que puso él. Y entonces, al día siguiente o el mismo día más tarde, Residente saca un video en su cuenta de Instagram. Un video bastante largo respondiéndole, ¿no?, a J Balvin, y donde le dice una fila de cosas, le recuerda a toda la gente que está nominada, le dice: no por nada yo tengo 31 Latin Grammys, hay gente muy reconocida que no tiene ni un Billboard y muchísimas cosas más. Y dice: decirle a Mike Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammys porque a ti te sale decir eso. O sea, y para colmo, este año estos premios se lo dedican a Rubén Blades. O sea, le estás diciendo a la gente del género urbano que boicotee los premios porque a ti no te parece, y una infinidad de cosas más. Pero lo que más llamó la atención de la gente es la comparación que hace Residente. Dice: tienes que entender, José, es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Las estrellas Michelin se les entrega a los restaurantes, ¿no? Entonces dice, a todo el mundo le gusta los hot dog. Todo el mundo come un hot dog. Pero si alguien quiere comer bien, se van a un buen restaurante. Entonces no es que tu música no le guste a la gente, simplemente es que la gente prefiere ver cosas mejor elaboradas, mejor hechas. Y entonces, bueno, si es que quieres empezar a ganar estrellas Michelin, haz un buen restaurante, o si no, empieza a hacer buenos hot dogs. Como dicen, tu música está bien, es comercial, se pega, la gente le gusta, pero no es wow, no es como para que tú vengas y te ganes bastantes Grammys, ¿no? Y bueno, a J Balvin le interesó un pepino lo que le dijo Residente, y él, muy sarcástico y cachoso, sube una foto del remix que acaba de salir, que acabamos de presentar, Sally Perrea junto a Sechi y Daddy Yankee, y la foto que pone él, para la gente que está en la transmisión en vivo, en un carrito de hot dogs. O sea, como haciendo una burla de toda la respuesta de Residente, ¿no? Y ahora se ha empezado una tiradera en redes sociales entre ellos dos, Residente, también en un carrito de hot dogs, diciendo que, o sea, han hablado hasta con un carrito de hot dogs, de que si van a tal lugar por allá, les van a regalar la bebida, les van a regalar una cerveza. Así que se está haciendo todo un tema con esto. Bien para los dos, porque van a hablar de ellos por un buen tiempo. De repente Residente eso era lo que buscaba. Hay mucha gente que dice eso. Ok, hay tantos artistas y ninguno le respondió a Balvin. Solamente tú hiciste el video, de repente es por eso. Le dicen a Balvin: ok, tus canciones, todo bien, las escuchamos, pero estás medio desaparecido, por eso que dijiste lo de los Latin Grammys, para que hablen de ti. ¿Qué podría ser, no? Pero bueno, mi gente, cada uno se queda con lo que más le gusta, con lo que cree por aquí. Así que ahí tenemos la respuesta de J Balvin y de Residente también. Así que vamos a ver si esto termina pronto o si sigue la tiradera. Y ahora sí, 2:07 de la tarde. Seguimos con más música aquí en Onda Cero. Te activa. Gracias, gente. Cuídense.